¿Cómo está la banda? En esta ocasión les vamos a presentar una reseña de un título exclusivo del PlayStation 3, Resistance Fall of Man, conocido comúnmente como el Resistance. Les recordamos que es una reseña casera, así que el que no le guste se puede ir a chingar a su madre. ¿Cómo está la banda? En esta ocasión les traemos la reseña de no uno ni dos, sino tres juegos. Así es. ¿Cómo está la banda? En esta ocasión les traemos la reseña de un juego de terror multiconsola, el Dead Space. Les recordamos que esta reseña es casera, así que el que no le guste, se puede ir a chingar a su madre. ¿Cómo está la banda? En esta ocasión les traemos un juego... Les recordamos que esta reseña es casera, así que el que no le guste... Se puede ir a chingar a su madre. ¿Cómo está la banda? En esta ocasión les traemos un juego... Les recordamos que esta es una reseña casera, así que el que no le guste... Se puede ir a chingar a su madre. ¿Cómo está la banda? En esta ocasión les traemos la reseña de un juego... Les recordamos que esta es una reseña casera, así que el que no le guste... Se puede ir a chingar a su madre. ¿Cómo está la banda? En esta ocasión les traemos la reseña... Les recordamos que esta es una reseña casera, así que al que no le guste se puede ir a chingar a su madre. Bueno, gordos, banda, hemos llegado a la reseña 200. ¿Quién hubiera pensado hace más de 8 años que llegaríamos a un hito tan grande? Da harta hueva, sí, pero ya rentamos el local, así que hay que echar la fiesta. Y qué mejor que diciendo, por última vez, la frase tan característica de los gordos. Les recordamos, banda, que la reseña 200 es casera, así que al que no le guste, se puede ir a chingar a su madre. En el principio les dimos una pista muy importante de cuál sería la reseña 200. Esperamos que hayan puesto atención, puesto que aquí está la clave para descifrar este embrollo. S4. El juego en cuestión cuyo título comienza con la letra S y termina con el número 4. Hay una infinidad de juegos que cumplen con este criterio, tanto buenos como malos. Pero, ¿qué creen, banda? ¡Puro chusto! Porque, ¡ja! Como ustedes saben, los gordos son maniobreros, y en realidad la letra S era una mentira para despistarlos. Así pues, nos quedamos con el número 4. ¿Qué podrá significar? ¿Qué sagas que ameriten tener una cuarta parte podrían ser consideradas para la reseña 200 de los gordos? ¡Ah! Ya me imagino lo hostia que estarían muchas de estas reseñas. Pero, ¿qué creen, banda? El 4 también era una mentira para despistaros. No, la reseña 200 tiene que ser de un juego muy importante. Un juego que cambió la vida de los gordos. ¿Qué digo de los gordos? Del mundo entero. Y espero que, al escuchar esto... ustedes sepan de qué juego se trata. ¡No mamen, banda! Obviamente no es de Pokémon. Es de Age of Empires 2. Así que abran grande, perros. ¡Woo! ¡Woo! Muchos de ustedes quizás sean muy jóvenes para recordarlo, pero el año de 1999 fue bastante caótico,
pues todo mundo tenía miedo que al llegar el 2000 su computadora explotara, incendiara su casa y matara a sus niños. Bueno, cuando decimos todos, estamos exagerando un poco, porque estamos seguros que a una gran parte de la gente le valía pito este desmadre. ¿Saben por qué? Porque estaban jugando Age of Empires 2, creado por el mítico Ensemble Studios. Es bastante obvio deducir que este juego es la secuela de Age of Empires, un título de estrategia en tiempo real de ficción histórica donde tú tenías que guiar a tu civilización desde la época de las cavernas hasta la era clásica, con pueblos como los egipcios, los griegos y los romanos. Este, sin lugar a dudas, fue un excelente juego que recordamos con mucho cariño, pues para muchos de nosotros fue el primer título de este estilo que pudimos probar. Quizás el gameplay de esta primera entrega no haya envejecido muy chido, pero vamos, tiene su encanto. No por nada la iglesia del Wololo sigue siendo tan prominente. Aún así, no creemos que estuviésemos preparados en su momento para el cambio tan drástico que representaría su segunda parte, la cual se enfoca en las guerras medievales. Originalmente el juego contaba con un set de civilizaciones bastante clásico, como los ingleses, los japoneses y hasta los vikingos. Pero un año después se lanzó una de las expansiones más memorables que ha tenido un juego, la de los Conquistadores o Conquerors, donde se agregaba la posibilidad de poder jugar con los aztecas, mayas, españoles y hasta los hunos, completando un roster bastante amplio de culturas con las que te podías partir la madre a través de las eras. Si ustedes desconocen esta franquicia, quizás encuentren esto muy parecido a lo que les hemos contado de Civilization. Y sí, tiene similitudes, ya que son dos franquicias con propósitos comparables, pero hay que denotar dos diferencias clave. La primera y más obvia es el estilo de juego, pues Civilization se puede comparar con un juego de mesa debido a su estructura por turnos, mientras que Age es un RTS similar a cosas como StarCraft, donde puedes mover a tus unidades a placer sin tener que esperar a los demás. La otra es que la franquicia de Ensemble Studios no se anda con mamadas. Aquí la diplomacia es mínima, lo que importa son los putazos. Este es un paquete bastante completo, pues además del modo libre que se espera en el género, también contamos con diversas campañas que podrían ser consideradas como tutoriales glorificados, pero solo hasta cierto punto. Lo más chingón es que están basadas en personajes históricos reales, puesto que seguimos las aventuras de William Wallace, liberador de los escoceses, y Mad Max en su tiempo libre. Juana de Arco, liberadora de los franceses, y destructora de zombies en su tiempo libre. Saladin, héroe atemporal de los sarracenos y máximo rival de Legolas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, puro personaje histórico acá bien chingón. Es recomendable comenzar con estas madres porque, como dijimos, te ayudan a aprender a jugar. Especialmente la de Wallace, que es tan básica que te sirve para aprender a mover unidades, cómo usar la cámara y qué significa ser una granja. Así con palitos y bolitas. Ya las demás se empiezan a poner un poco más puercas, y aunque podríamos decir que te enseñan conceptos avanzados como formaciones o saber qué unidad es efectiva contra otra, el factor de aprendizaje es más sutil y más bien son retos especiales que luego pueden estar muy intensos, sin olvidar que están excelentemente construidos. Quizás la presentación no sea muy espectacular, porque las pequeñas viñetas narrativas que ocurren entre capítulo y capítulo están contadas con esas actuaciones de voz noventeras megacursis y medio de miedo de lo malas que son. Aún así, tiene su encanto. Quizás sea nuestra nostalgia hablando, pero la presentación se nos hace bastante elegante para la época, y se ve que trataron de respetar lo más que pudieron a las figuras históricas de las que están hablando, aunque no lo hayan logrado del todo. Creemos que lo más impactante que tiene son las recreaciones de ciudades históricas como Jerusalén o París en el engine del juego, que en su momento se veían de huevos. Ahorita están medio patéticas, pero para nuestra mente adolescente no había nada mejor. Pero bueno, una vez que termines las campañas y decidas entrarle a la carne del asunto, o sea, de los juegos abiertos, vas a comprender el monstruo que es Age of Empires 2. Si seguimos las reglas tradicionales, deberías iniciar tus partidas en la Baja Edad Media, con un centro urbano, tres pinches aldeanos y un caballo. Y desde estos humildes inicios tienes que forjar un imperio con puros huevos y trabajo, mientras los otros cabrones intentan hacer lo mismo. Las partidas tienen un máximo de 8 jugadores, ya sea que estén controlados por la computadora o por alguna otra persona en línea, y, como dijimos, aquí nadie espera a nadie. Es una carrera para ver quién administra mejor los recursos y obtiene las mejores unidades antes que los demás.
Cada civilización es más o menos diferente y tiene un árbol tecnológico particular. Hay un tronco común de unidades y construcciones que podríamos denominar como básicas, pero ya avanzada la partida, algunas culturas no podrán realizar algunos edificios o unidades o tendrán diferente costo, sin olvidar la clase especial única de cada cultura. Esta última es muy importante porque si estás jugando bien, esta debería ser tu carne de cañón predilecta, porque después de todo es lo que diferencia más drásticamente a los cabrones con los que estás jugando. Piensen en cosas como los samuráis para los japoneses, los guerreros jaguar para los aztecas y los elefantes de guerra de los persas, que son unas pinches bestias a raza edificios. El juego está basado en la administración de cuatro recursos principales por parte de tus aldeanos. La madera que obtienes al talar árboles, el oro y la piedra que recolectas de depósitos de dichos materiales que están regados por el mapa, y la comida, que se puede obtener de muchas fuentes, ya sea de la caza de animales salvajes o de bestias domesticadas como ovejas y guajolotes, la pesca, la recolección de pitufresas o, más eficazmente, con las granjas. Tu imperio se fortalecerá o caerá dependiendo de qué tan bien hayas administrado tus recursos a lo largo de la partida, pues todas las mejoras tecnológicas que puedes comprar en las diferentes construcciones vendrán con un costo asociado en alguno de estos recursos. Si tienes la mala suerte de toparte con una partida particularmente larga, vas a empezar a chillar, porque los recursos en el mapa son finitos. El oro y la piedra se agotan en putiza, y aunque el primero lo puedes conseguir a base de intercambios, de ríos de carretas comerciantes con tus aliados y de la magia que ofrecen las reliquias divinas que por alguna puñetera razón están regadas en el mapa, no son soluciones perfectas. La piedra es más valiosa que las joyas de la corona de la reina. Va a llegar un punto en el que te vas a convertir en un reino que depende de la madera y de la comida para subsistir. Básicamente, te vas a convertir en un país del tercer mundo que negocia en el mercado para tener lujos como iPhones, Nintendo Switch y waifu almohadas. Uno de los cambios más significativos que tuvo Age of Empires 2 con respecto a su predecesor es el manejo de tus unidades militares, pues aquí se introdujo el concepto de formaciones para que tus soldados y demás máquinas de guerra se movieran por el mapa de manera ordenada y no como una bola de adolescentes llenos de barros en un concierto de Justin Bieber. Esto hace la diferencia cabrón y realmente podríamos decir que es lo que le otorga con todas las de la ley el atributo de estrategia a este título. Ya no se trata nada más de crear unidades a lo pendejo y aventarlas contra tus oponentes. La ubicación de tus diferentes batallones puede determinar la victoria o la derrota. La infantería suele ser débil contra unidades de largo alcance como arqueros, que a su vez reciben chosto no consensual de la caballería. Hay una que otra excepción, pero en general esta es la regla que hay que tomar en cuenta en las refriegas. Saber cuándo mover un batallón de caballos y cuándo atacar de lejos con tus arqueros te puede ahorrar muchos recursos y permitirte tener una defensiva u ofensiva efectiva. Lo padre es que siempre hay alguna unidad que puede ser la respuesta para una situación muy apremiante, como una muy buena máquina de asedio que te permita quebrar las defensas estructurales de algún enemigo, como los arietes, o que te permita arrasar con cantidades estúpidas de infantería en un santiamén, como las catapultas. Para nosotros, esta fue la primera ocasión en la que pudimos probar ese romanticismo medio enfermizo con las guerras medievales al asediar ciudades haciendo uso de los clásicos fundíbulos. No se rían, así se llaman los trebuchets o lanzapiedras. O arrasar un ejército enemigo al valernos de la clásica estrategia de tenazas. Es todo un deleite jugar con esta madre. Y aunque para muchos fans de juegos de estrategia ya resulta un título algo burdo, sigue teniendo un nivel suficiente de complejidad que lo mantiene sumamente adictivo. Es de esas madres que empezamos a jugar y no podemos parar, perdiendo madrugadas enteras guerreando contra la pinche computadora culera que obviamente hace trampa, porque nadie llega a la época de los castillos tan rápido. Además del modo tradicional, donde el objetivo es hacer mierda a tus oponentes, tenemos otras variedades cuyo principio es el mismo: ganarle a los otros culeros, pero de formas diferentes. Está el de regicidio, donde cada uno de los jugadores, además de los recursos básicos, inicia con un castillo y un rey, que se vuelve la pieza más valiosa de la partida, pues si te chingan al botijón, pierdes. Este modo es particularmente interesante y puede llegar a ser muy divertido en su propia forma, ya que aquí el dominio militar puede valer para muy poco si eres maniobrero con ganas y mandas un ataque focalizado hacia el castillo en donde se encuentra el monarca. O al revés, puedes mandar a tu propio gordo a una esquina del mapa, súper escondido entre la selva para que nadie lo encuentre.
A menos que tu oponente sea la máquina, porque como ya dijimos hace rato, hace trampa y sabe dónde está todo el pinche tiempo. También tenemos el de carrera a la construcción de la maravilla, donde gana la civilización que llega el aire imperial y gasta una cantidad estúpida de recursos en la maravilla para luego protegerla por un rato considerable de la agresión de los otros culeros mientras ellos construyen su propia mierda. Hay una variación de este, que se llama Rey de la Colina, donde hay una maravilla en el centro del mapa, que resalta bastante porque es un objeto sumamente avanzado para la Baja Edad Media, y la cultura que tenga dominio sobre ella durante el tiempo establecido, gana la partida. Está bastante divertido, sobre todo si la maravilla está en una isla en el centro del mar. El resto de los modos de juego son variaciones de estas fórmulas, además de que puedes modificar ciertos parámetros, como el límite de población, inicio y era final, si el mapa está descubierto o no, si se permiten alianzas maniobreras para que a la mitad eches la traición culera, etcétera, etcétera, etcétera. Age te permite jugarlo como quieras, y en eso radica parte de su grandeza. Pero bueno, para muchos de ustedes quizás resulte una incógnita por qué Age of Empires 2 fue elegido para nuestra reseña 200. De seguro están pensando, hubieran escogido tal o cual juego que a mí me gusta más. Y sí, hubo muchos candidatos. Platicamos durante largo rato, pero este fue el que nos dio ganas de hacer, porque significó algo para cada uno de los tres en su momento, ya fueran sesiones con las que pudimos hacer amigos en la preparatoria o en la universidad, partidas de juego largas que aminoraron la carga en nuestra época de estudiantes, e incluso el hecho de que este fue el primer juego que jugamos en línea. Y en general, el cariño que le tenemos. Su ambientación, sus gráficos y sus sonidos son de esas cosas que te inundan de recuerdos una vez que los empiezas a percibir de nuevo. Es uno de esos juegos mágicos que, por una u otra razón, nos pegó a los tres de manera independiente, y creemos que eso simboliza bastante bien el tipo de títulos que queremos resaltar cada vez que cumplimos un centenario de reseñas. Aún así, independientemente de nuestras opiniones personales, es evidente que el juego tiene un legado importante y nada pone en evidencia este detalle más que la versión HD que salió hace un par de años en Steam, que es obviamente la que estamos jugando actualmente y la que ven ustedes en acción en este video. Aunque tuvo sus problemas de inicio y no fue para nada ideal, nos gusta mucho la forma en que Microsoft rescató este excelente juego y no solo eso, lo mejoró. Pues desde que existe esta versión en alta definición, han salido tres expansiones nuevas con sus campañas y civilizaciones, con toda pompa y circo, puesto que todas cuentan con sus unidades especiales y las historias están narradas de la misma forma para no perder el encanto. Es increíble que un juego como Age, que salió hace tantos años, siga dando de sí, y hay una comunidad bastante aguerrida que lo juega competitivamente o agrega lo que pueda a la vasta librería de mods que hay. No estamos solos. Age of Empires 2 ha significado mucho para muchos de nosotros. Nos sorprende también lo mucho que se ha conservado visualmente. Sabemos que la versión HD trae sus retoques para algunos efectos, pero aún así, la gran mayoría siguen siendo las bases que construyó Ensemble Studios en su momento. Vamos, no es la cosa más espectacular que hay allá afuera, y eso de no poder rotar la cámara debido a que son sprites se siente muy viejo. Las animaciones no son particularmente fluidas porque no tienen tantos cuadros. Algunas unidades se pueden mover extrañamente rápido o absurdamente lento. Pero, con todo y todo, cuando la puta gorda está todo mecate y estás a la mitad de una batalla campal, con ejércitos conformados por cientos de unidades, peleándose contra fuerzas enemigas de cientos de unidades, es extremadamente satisfactorio. Tiene esos detalles ridículos, como varios juegos de la época. Por ejemplo, las catapultas tienen voluntad propia y se pueden mover y atacar sin que nadie las controle. O que al llegar a la edad imperial descubras la pólvora, la construcción reforzada y que todas tus casas cambien mágicamente. O que los aldeanos se hayan quedado siglos con la misma ropa y los hombres no hayan podido descubrir las camisetas. No podríamos describirlo como un juego históricamente correcto ni aunque nos estuviéramos vomitando de borrachos. Por Dios, los aztecas tienen soldados con armadura de acero y espadas mandobles, y seremos muy pendejos en historia, pero al menos sabemos que eso es pura mierda y nunca pasó. Ni modo, al final del día es un juego primero, y hay que darle sus concesiones por cuestiones de balance. Nosotros estamos enamorados del soundtrack y los efectos de sonido de este juego, pues la música que vas a escuchar un millón de veces durante las partidas se va a quedar grabada en tu cerebro. Hay pocas cosas que escucharíamos por horas enteras sin quejarnos en lo absoluto. El hecho de que todas las civilizaciones tengan su idioma,
aunque muy básico, le da un toque muy guay. No hay nada como tener un ejército de conquistadores que griten al unísono ¡guerra! Cuando los mandes a matar aldeanos, o que tu batallón de guerreros francos tira hachas diga, muy mamonamente, ¡Levetelle! De igual forma, cuando la guerra está a todo lo que da y están cayéndose edificios y muriendo gente a lo cabrón, el diseño de audio contribuye mucho al sentimiento de satisfacción o de temor por la masacre. Hay pocas cosas que inciten una gaming boner tan cabrón como el sonido de 300 elefantes persas dándole de topes a un castillo. En resumen, no está fantástico, pero no mames, no lo cambiaríamos por nada. No cabe duda que Age of Empires 2 marcó un antes y un después para nosotros. Y como dijimos, hay títulos que son más significativos e importantes para la gran mayoría de ustedes o la industria en general. Pero las horas que hemos invertido en Age 2 garantizaron su lugar en esta reseña. Quizás nunca tuvo el impacto que vieron otras propiedades como StarCraft. Su escena competitiva nunca floreció de manera tan prominente. Pero independientemente de si es superior o inferior a su competencia, algo que habla muy bien de este juego es que sigue siendo divertido tantos años después. El proceso de grabación para este video se convirtió en un obstáculo para el resto de nuestro trabajo, porque queríamos seguir jugando. Es un verdadero peligro empezar una partida de esta madre. Si nunca lo han probado, los invitamos a hacerlo, ya sea que sean extremadamente versados en el género o que nunca hayan probado un juego de estrategia. Tiene cosas para todo mundo. Un nivel de profundidad suficiente para satisfacer al cliente exigente y también una colección de herramientas muy completas para enseñarle al novato. Por enésima vez, este juego es divertido. En serio que lo es. Hay títulos que obtienen su lugar en la historia por haber movido o avanzado el medio de alguna forma, y otros por ser simplemente divertidos. Este tiene la ventaja de ser ambos, un juego importante que contribuyó en su forma al género, que sigue sacándonos risas y dándonos horas de entretenimiento garantizadas. Age of Empires 2 es toda una puta joya que nos agrada ver que sigue siendo prominente de alguna forma u otra. Thank you.